Entonces ya tengo configurados todos los datos del usuario. Sí. Ya ahora sí procedemos a hacer una valoración con los datos importantes de peso y altura para que sirvan como parámetros de referencia en la base de datos. Entonces, al aparecer la interfase, nos va a llevar 60 segundos aproximadamente. Ahora, las infografías que van apareciendo es precisamente cuando el equipo va abordando sistema por sistema. Una vez que ya se termina de hacer el escaneo, el aparato lo que hace es envía una señal de flujo magnético y el sensor mismo es como emisor y receptor de este tipo de sistema de recolecta de datos. Entonces, es por eso le llaman resonancia, porque primero manda datos y después contesta el flujo, hay una resonancia. Para nosotros resonancia es como el efecto instrumentos de cuerda a un violín en el momento de atacar una cuerda, o a un violonchelo en el momento de atacar una cuerda. No es lo mismo, por ejemplo, atacar una cuerda con guitarra con los dedos, que, por ejemplo, el ataque de una cuerda sobre un violín, sobre todo con las cuerdas de tripa de gato, que ni lo oiga tu gato porque se nos enoja. Entonces, exactamente así es diferente la tonalidad. Vamos a pensar que es un ejemplo banal, pero que se acerca casi casi al concepto de cómo es el sistema que realiza. Es, una vez que ya recogió los datos, es darle guardar. Sí, Damos pero clic. ¿qué hago con esta ventana que ha salido ahora? La voy a meter al panel. Tú puedes, entonces, una vez que yo ya tengo el informe de síntesis, exactamente es correcto esta dinámica o el protocolo, es, se recolectan los datos, se le da guardar, aparecen los datos en pantalla, y si es interesante primero acercarnos a la información del informe resumido con la finalidad de identificar cuáles son los rangos que consideran la base de datos serían relevantes en relación a la asistencia. No quiero decir que cuáles son las enfermedades del usuario o del paciente, del usuario de eso. No, cuáles serían los datos relevantes. O sea, es que nada más estamos recogiendo información, no estamos todavía haciendo diagnosis o dando un veredicto que la persona tiene tal o cual cosa. No, simplemente le damos información relevante. De algo importante, que es el aparato lo que hace es recoger nada más el flujo magnético. Y nuestro ejemplo, por citarlo, siempre es con qué mides la velocidad de un auto cuando vas manejando, con tu teléfono celular o con el velocímetro que está dentro del panel de instrumentos e indicadores que tiene tu auto. Digo, parece una pregunta obvia o burda, pero de lo que se trata es que identifiques que la velocidad tiene un instrumento especial y que el aspecto de telefonía nada tiene que ver con el comportamiento de la velocidad de tu auto. Exactamente es lo que yo quiero dar a entender, que Sí. este equipo básicamente lo que ayuda es a trabajar el flujo, a valorar el flujo magnético del usuario. Ese es a grosso modo el concepto. Estamos trabajando el flujo magnético del usuario.
Entonces, Y entonces, ¿quieres que miremos cada uno de los relatos? sí, puedes, para que nosotros podamos también Sí. identificar la manera en cómo tú, ahora sí, como lo vamos compartiendo con los diferentes usuarios, ¿qué es lo que haces? Por ejemplo, abres tu informe resumido y a continuación, ¿qué haces? Y bueno, a continuación comento así lo que creo más relevante de cada uno de los informes con el paciente. Por ejemplo, aquí le diría que, bueno, aquí lo que se ve es, porque claro, considero que este es uno de los más complicados, cardiovascular y cerebrovascular. Yo lo que he hecho, Alberto, te voy a explicar, yo he tratado de comprender el informe buscando, leyendo la información que viene con el programa, pero incluso buscando algo más de información. Entonces, mira, he hecho este escrito que cuando lo acabes, si quieres, te paso una copia, que es este, ¿no? A ver, este no es, perdona, este Sí, no es. okay. Espera un momentito. Este no es. Entonces es este, sistema cuántico bioeléctrico, información médica. Entonces, yo en esta información he puesto cada uno de los informes, mira, por ejemplo, aquí he puesto cardiovascular y cerebrovascular y lo he apuntado a mi manera. Entonces, cuando un parámetro tiene que ver con alguna enfermedad, está relacionado con alguna enfermedad, por ejemplo, viscosidad de la sangre, pues puede tener que ver con accidentes cerebrovasculares, infartos y otros fenómenos si el desequilibrio es muy grande y no se corrige, ¿no? O también con enfermedades coronarias como con alta viscosidad, infartos de miocardio, etcétera. En cristal de colesterol, pues esto puede existir dolor precordial. Entonces, a veces le pregunto al paciente, ¿tiene usted dolor en la zona del costado, tal, de la parte delantera? Y entonces aquí lo mismo, grasa en la sangre, pues puede ser de causa desconocida o puede ser influido por la dieta, la nutrición o fármacos que tome, mutaciones genéticas, etcétera, enfermedades sistémicas, fármacos, tal. Suelo preguntar sobre estos temas. A ver, si te das cuenta, lo tengo subrayado, las patologías con las que se asocia el parámetro. Entonces, a veces pregunto para tener más información. Y salvo que haya tres estrellas en el informe, pues normalmente no alarmo al paciente, ¿no? Por ejemplo, en este problema mío, tenemos en la actividad vascular dos estrellas. Primero, nunca comento las de una estrella. Y si hay un paciente joven que es muy despierto y me dice, pero ahí tengo, bueno, perdona, a veces sí comento las de una estrella, pero por ejemplo, no en este informe, ¿no? En este Exacto. informe no comento lo de una estrella porque le digo al paciente que el cuerpo cambia bioquímicamente casi cada hora. Y si repetimos el análisis dentro de una hora, a lo mejor esta estrella ya no aparece porque el cuerpo ha cambiado los parámetros y este parámetro a lo mejor está dentro de lo normal. Y por tanto son ligeros desequilibrios que no tienen mucha importancia. Cuando hay dos estrellas, le digo que bueno, que el asunto no es que sea muy importante, pero tiene que estar conscientes de que, por ejemplo, aquí está perdiendo elasticidad vascular. Si quieren más información, entonces lo que hago es saco esto, me voy a elasticidad vascular y le digo que bueno, que lo que es la elasticidad vascular y cuando está en descenso, pues eso puede tener que ver con arteriosclerosis benigna, enfermedad coronaria, dolor precordial, etcétera. Bien, si seguimos en el informe, ¿no? Claro. Sigo bajando y bueno, aquí el volumen de perfusión sanguínea mitocondrial. Como no me sé de memoria lo que es, tendría que consultar aquí volumen de perfusión sanguínea mitocondrial. A ver. Me he pasado. Vale, mira, aquí lo tengo, volumen. Es la demanda real, no tiene nada que ver con ninguna enfermedad ni nada, entonces esto lo paso por alto. No digo nada al paciente, ¿no? Y Okay. continúo con el siguiente. Perdón, dime, Alberto. No, adelante, adelante. Vale, sigo con el gastrointestinal. Y aquí, bueno, lo que le menciono es que parece que hay una pequeña diferencia de deficiencia de pepsina. Le explico al paciente que la pepsina es una enzima
que permite digerir las proteínas y que probablemente tenga, se sienta pesado cuando come carne o note que la digestión es más lenta, cosa que me suelen confirmar, ¿no? Después le digo que, por ejemplo, le digo que también ahí, hay una deficiencia de absorción de los nutrientes en el intestino delgado. Y bueno, esto él tiene que estar consciente de esto. Si es una de las cosas más importantes que tiene el paciente, le puedo proponer hacer una limpieza del intestino. Y si acaso, si me cuenta que ha estado con tratamientos con antibióticos, pues también le digo que sería bueno que hiciera un tratamiento de repoblación de la flora intestinal. Luego, en la función hepática, aquí se ve que todo está bien, excepto que hay hígado graso. Me he dado cuenta de una cosa, Alberto. El hígado graso aparece en todas las personas, o prácticamente casi todas las que he analizado. Es rarísimo en mi zona una persona de 40, 50 años que no tenga aquí una estrella por lo menos, sino dos. Y he encontrado algún paciente con tres. Y sí, les he propuesto tratamientos de estimulación de la función hepática. Y curiosamente, dos personas que he tratado con tres estrellas, después de un tratamiento con las hierbas típicas que usamos para limpiar el hígado, como es el boldo, la alcachofera, el rábano negro, el desmodium, cosas de este tipo, cuando vuelvo a hacerle la prueba un mes después, a veces porque ellos mismos me lo han pedido, ha bajado de 3 a 2 estrellas. Entonces, bueno, le explico esto, le explico que el hígado se va haciendo graso normalmente a medida que nos vamos haciendo mayores, pero que es un órgano importante que hay que cuidarlo porque está involucrado, y a mí me gusta decirle a los pacientes que el hígado está involucrado en el posiblemente el 80-90% de las enfermedades que padecemos. No